chicos, estamos en un nuevo video y esta vez tenemos que elegir el agujero correcto. Así que chicos, hay que elegir cuál es el agujero correcto, el agujero que más voten las personas. Así que acompáñenme en esta aventura. Vamos a ir a elegir el agujero correcto. Dispara NPCs, ¿le puedo disparar NPCs con una pistola de monstruo? Ah, no puedo disparar NPCs, el portal está abierto, entra. ¿Qué es esto? Este es uno de esos de los de Backrooms. ¿Estamos haciendo un Backroom? No, déjame volver. Ay, no, PG6. A ver, estamos grabando. 1, 2, 3. Your face choice, your vote. Ok, elige el correcto. ¿Cuál preferirías? ¿Tener un chef personal o tener una criada? Y la verdad que yo preferiría tener una criada. A ver, ¿qué es lo que ha votado la gente? Si ha votado lo mismo que yo. Ay, parece que sí. A ver, subí, avancé. Oh, ¿por qué estoy en un backroom? ¿Esto significa que elegí bien? ¿O significa que elegí mal? ¡Oh! ¡No, pero sí! Me han matado, muchachos. No sé si elegí bien o elegí mal. Creo que elegí mal. Creo que la gente ha votado ir a un chef. Así que ya saben lo que pasa si elegimos mal. Nos mandan a un backroom donde hay animales y personas malas, ¿saben? Elegimos bien ir al cocinero personal. La gente prefiere que le cocinen algo que... que le hagan todo lo demás y cocinarse ellos. A ver, jump y jump. Jump significa saltar, muchachos. A ver, siguiente. Ya saben que si elegimos mal nos mandan a los backrooms donde hay cosas terroríficas. A ver, perrito caliente o hamburguesa con queso. Yo supongo que van a elegir hamburguesa porque es mucho más rica. ¿Ustedes qué opinan? Aquí han votado que la hamburguesa es más rica que el perro caliente. A ver, no way out. Con cuidado. A ver, saltamos aquí con cuidado, entonces vamos por aquí. ¡Ay! La muchacha atrás mía se acaba el emoji, pero no pasa nada. ¡Ay! ¿Por qué no puedo subir esta escalera? Ahí está, perfecto, sigamos avanzando. ¿Cuál preferirías? ¿Besar una rana o abrazar una serpiente? Y yo votaría aquí abrazar una serpiente. No sé qué es lo que van a votar allá. No, me mandan al backroom de vuelta, muchachos. No, todos prefirieron besar una rana. No, no quiero, no me veas. No. Oh, no pegué. He elegido otra vez mal, muchachos. ¿Ustedes qué elegirían ahí? No olviden dejarse like y suscribirse para más videos como estos. La palabra mágica va a ser backrooms. Si no saben cómo escribirlo, no importa, muchachos. A ver. No, pero abuje esta escalera. A ver. Ya sabemos que aquí la gente prefiere besar una rana, así que vamos a elegirlo. ¡Vámonos! Mira, besar una rana tiene más votos. Pues no sé por qué preferirían besar una rana. La verdad que ninguna es buena opción, pero bueno. A ver, ¿qué hay más por aquí? La verdad que está todo ambientado backrooms, me da mucho miedo. ¿Cuál preferiría vivir? ¿En casa del árbol o una cueva? A ver, casa del árbol, 100%. 100%. Vamos, es que sí, una cueva, no. Elegir la cueva es de locos. A ver, ¿qué dice aquí? La primera diapositiva que elijas cuando cuenta como tu voto y se agrega todos los demás votos de los jugadores. Los cuartos traseros necesitan tus votos. ¿Cuartos traseros? ¿Qué cuartos traseros? ¿Pero de qué me...? Porque ¿de qué sirve que elija lo que yo quiero elegir si igualmente va a ganar lo que tiene más votos? Eso no tiene sentido, señor del juego. Pero bueno, nosotros vamos a seguir caminando y haciendo como si esto no contara. A ver, vamos a avanzar. Y esto está muy alto. Ahí está. A ver, sigamos. Acá, ¿qué hay? ¿Puedo ver? Ah, aquí es de donde vengo. Mira, ¿cuál prefieres tener? ¿Dedo extra o puntero extra? ¿Qué es puntero extra? ¿Un pie de más? Yo creo que prefiero tener un dedo extra, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué eligieron. Eligieron tener un dedo extra, era lo más razonable. Un dedo extra que un pie extra, la verdad que es preferible el dedo. Entre esos dos es preferible el dedo, la verdad. Saltamos... ¡Ah! Me hice daño. No pegué 6. Saltamos... ¡Ay, yes! ¡Ay, un sillón! El sillón es muy grande. Ahí está el señor... del beso de la rana, que ese fue el que me condenó, señorita. Elige ese, señorita. Sí, señorita, elija el beso de la llana. Usted pega. Vámonos. ¿Cómo se llama este deporte? ¿Soccer o fútbol? Oh, no puede ser. Estamos de las dos formas. A ver, Yo voy a creer que la gente... A ver, es que este juego está en inglés, así que la gente va a votar soccer. Pero yo digo que es fútbol. A ver, espero no equivocarme. No, yo iba a decir fútbol. Es que este juego se llama fútbol. Pero esto está... No, ¿qué es eso? Es un dragón. ¡Ah! Me está quemando. Me está quemando. Ah, no puede ser. Ese era un dragón. Puede ser, cuando quiero votar algo que yo sí creo, no lo votan. Eso no tiene nada de sentido. Señorita, no se lastime. A ver, fútbol, ok. Eso no está nada bien. Vámonos. Vámonos. Fútbol. Es que los dos llaman fútbol. No tiene sentido. Los dos son fútbol. Eso no debería morirme. Por esa decisión no debería morir. A ver, ¿cuál sería mejor? ¿Respirar bajo el agua o vuela por los aires? A ver, a mí me gusta más volar por los aires. Vámonos. Vamos, esta vez elegí. Perfecto, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí no hay nada. No sé qué quieren. Ah, sí, hay un camino por aquí. Ah, tenía que venir por aquí. ¿Qué clima es mejor? ¿Caliente o frío? A ver, muchachos, aquí hay una decisión muy importante. Porque yo soy team que haga calor, pero hay gente que es mucho team frío. Así que yo voy a votar... porque haga calor, porque a mí me gusta el verano y eso es lo que yo quiero votar. No PDC, no PDC, dejen de condenarme por lo que yo elegiría. Ay, otro ascensor, ¿este soy yo? Hola, Bluey, ese no es Bluey, ah, Bluey, ah, no PDC, era una Bluey impostora. No PDC, dejen de condenarme, yo quiero elegir el calor, no quiero elegir el frío. Ay, no estoy acertando las decisiones, muchachos. Eso no está nada bien. A ver, vamos a seguir avanzando lentamente por aquí sin tocar esto. Saltamos. Seguimos por aquí. A ver. Oh, oh. No me metan en estas cosas que me asustan porque parecen backrooms. No me metan en estas cosas. A ver, voy aquí. Hay un agujero. Perfecto. ¿Qué sería peor? ¿Usar jeans mojados todo el día o usar un suéter mojado todo el día? La verdad que sería lo peor usar un suéter mojado todo el día porque la lana es muy molesta. Y efectivamente, aunque está un poquito empatado esto, pero efectivamente es peor usar un suéter porque la lana mojada debe ser muy molesta. En cambio, los jeans es un poco diferente. Es un poco diferente. A ver, Marvel lo dice. A ver, aquí, basándome en las decisiones de todo el mundo, Team Marvel 100%. Me voy. Aquí no voy a dudar en elegir lo que yo elegiría. Y es que Marvel le gana a DC por muchos, muchachos, millones de esto. No tengo ni que pensarlo, porque es también lo que yo elegiría, la verdad. Esto sí. A ver, sigamos por aquí. Sigamos por aquí, por aquí. Estos backrooms, la verdad, que dan mucho miedo, muchachos, y cada vez para elegir algo está peor. Y no sé. A ver, sigamos avanzando. No sé si esto tendrá fin. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Mejor tipo de tocino. Crispy. Crewy. Chicos, nunca he comido tocino en mi vida. No sé qué elegir. Vamos a elegir el crispy, que es el que más me suena. ¡Vámonos! Dígame que elegí bien. Vamos, sí. Crujiente, masticable. Ah, eso es lo que significa. Pues no lo sabía y ahora lo sé. ¿Para qué lado tengo que ir? ¿Aquí? Ah, es lo mismo. No dije nada. Vamos a hacer la última decisión, muchachos, a ver qué es lo que mejor nos espera. A ver. Voy, láseres. Con cuidado, esquivamos los láseres. Vamos por aquí. Por aquí. McDonald's o Burger King. La última decisión va a ser muy fácil. Elijan ustedes en los comentarios qué es lo que van a decidir aquí. Yo voy a decidir McDonald's, porque me parece mágico. Y el McDonald's efectivamente ha ganado, muchachos. Eso es lo que todos voten, pero no se olviden que todo esto es subjetivo. Así que ya saben, muchachos, si quieren más videos de qué prefieres, me dejas like y suscribirse para más videos así. Adiós.